Muy buenas noches, querida comunidad CPEG, bienvenidos. Y hoy estamos mitad de semana. Mi nombre es Lady Arbilby. Como lo prometido es deuda, hoy tenemos un taller totalmente gratuito y el tema de hoy es nuevas herramientas de gestión de la inversión pública con la metodología que vimos hace una semana, que es BIM, PEI, PMOS y contratos de gobiernos de gobierno a gobierno. Y para eso tenemos al especialista, al abogado César Candela, con nosotros. Cuéntenme qué tal les ha tratado la semana, cómo se encuentran, cuántos trabajadores del Estado están conectados, si de repente todavía no trabajan en el Estado, pero están buscando oportunidades, han llegado al lugar correcto, porque ese taller les va a abrir pues como que la mente, las expectativas, para que ustedes puedan perseguir esos sueños y estas metas y más. En este momento de coyuntura, en estos momentos de cambio de gobierno, que es súper importante estar capacitándose día con día. Y es por eso que les cuento que CPEG no solo tiene este taller, sino que el día viernes también los esperamos con un nuevo taller que ya en un momentito les estoy explicando de qué se trata. Además, todos los que nos acompañen el día de hoy hasta el final, le tenemos una súper sorpresa. Y también los invitamos al curso de gestión de proyectos BIM que está apareciendo en pantalla. Y para eso se pueden comunicar al 946-297-174, en donde el asesor comercial los va a recibir con todo el gusto del mundo. Así que hacerles las preguntas. Les cuento que este taller tiene la duración de una hora, en donde ustedes pueden expresar sus inquietudes, sus dudas, sus consultas. Así que no es bueno quedarse con una información para sí solo. Así que los invitamos a compartir con sus colegas esta valiosa información. Además de eso, en CPEG queremos que puedan ustedes destacarse, porque sabemos que el mercado laboral ahorita está fuerte, está competitivo. Y es por eso que traemos el taller, como los demás talleres también, en semana y completamente gratis. Además, por eso los invito a que no se despeguen de las páginas de Facebook e Instagram de CPEG, porque ahí estamos pues nosotros poniendo las promociones, los talleres gratuitos. Les suelto un datito. El día viernes, para toda nuestra comunidad CPEG, tenemos a una nutricionista que nos va a acompañar, que nos va a hablar de las frutas, de las verduras, de cuán importante es consumirlos y más en estos momentos que estamos viviendo esta pandemia, porque prevenir es también cuidarse. Así que es totalmente gratuito, los invitamos, van a haber sorpresas, descuentos, así que los invito a que no se lo pierdan. Muy bien, sin más que decir, vamos a dar inicio al taller de nuevas herramientas de gestión de la inversión pública con nuestro abogado César Candela. Él es abogado con amplia experiencia en gestión pública, derecho administrativo, arbitrajes, licitaciones y concesiones, así como en la constitución de sucursales, socio de Candela Jara Abogados, director del Centro de Estudios en Contrataciones del Estado de la Universidad San Martín de Porres. Profesor, muy buenas noches, ya lo tenemos aquí en pantalla. Adelante, ¿cómo se encuentra? Hola, ¿cómo estás, Lady? Qué gusto saludarte. Muy buenas noches a ti. Muchas gracias por la invitación a CPEG y, por supuesto, un gusto de compartir nuevamente con ustedes un importante espacio para la difusión del conocimiento, ahora tan necesario en estas herramientas que requieren los diversos profesionales, funcionarios, servidores públicos y también ejecutivos en el sector privado. Muchas gracias. Correcto. A usted, profesor, por acompañarnos. Así que, estimada comunidad, los dejo en las mejores manos. Aprovechar al máximo la información y regresamos con la ronda de preguntas. Adelante, profesor. Muchas gracias. Bueno, como efectivamente ya lo ha mencionado la señora Lady, el día de hoy vamos a tratar un tema que ya se viene, digamos, operando, o con los, un tema que nos va a permitir conocer en una pincelada las nuevas herramientas de gestión de la inversión pública que ya se vienen usando en el Perú, en realidad desde el desarrollo de la infraestructura de los panamericanos. Pero primero vamos a empezar por la primera parte, que son los contratos de gobierno a gobierno. En principio es importante que ustedes sepan que estos convenios o contratos se encuentran fuera del ámbito de la aplicación de la ley de contrataciones, la ley 30.225, ¿no? Son mecanismos, o es un mecanismo que no solamente es utilizado en el Perú,
sino que ha venido siendo utilizado desde hace muchos años a nivel internacional. En algunos casos, inclusive, en la práctica, esto implica la celebración de un convenio entre, por ejemplo, el Perú y otro país. Sin embargo, últimamente, en los últimos años o en la última década, el Perú ha suscrito incluso convenios que les ha permitido que se incluya dentro de la estructura de este contrato la participación de una empresa privada cuyo origen, en todo caso, es la sede del estado con el que se firma este contrato. Ahora, estos son básicamente mecanismos de contratación que permiten que un país compre o adquiera bienes, servicios o, en todo caso, pueda desarrollar la ejecución de obras. Ahora, por supuesto que en este contrato o convenio se están estableciendo las pautas mínimas a respetar entre ambos países. Este tipo de contratos, por supuesto, no es que se puedan utilizar todo el tiempo. De hecho, en la praxis se viene desarrollando en el Perú de manera excepcional. Un caso emblemático en el Perú que llamó mucho la atención y mediante el cual se utilizó este convenio fue el convenio que se suscribió con Francia para la compra del satélite Intelsat. Y finalmente, el último antecedente, antes del último que tenemos vigente, es el convenio con el gobierno británico para la implementación y ejecución de toda la infraestructura necesaria para los panamericanos, Pero el último convenio que ha suscrito el Perú con Gran Bretaña ha sido justamente para ejecutar un paquete de obras que tenían un desarrollo bastante lento, dada la urgencia del caso, para recuperar la infraestructura dañada en el norte del país. Casi 7 mil millones de soles han sido justamente incluidos de este convenio para que todas estas obras se ejecuten en el marco de esta nueva figura. Ahora, sin duda alguna, la complejidad y el conocimiento y entendimiento de estos convenios no es una tarea sencilla, dado el poco uso que se le ha venido dando en el Perú. Sin embargo, algunas figuras de las cuales iremos hablando en el transcurso de esta charla ya se están incluyendo en nuestra legislación, pero en una legislación paralela a la ley de contrataciones con el Estado. Entonces, el producto más notorio que hemos visto, por supuesto, en estos años, es la ejecución de más de 4 mil millones de soles en todos los espacios deportivos que fueron parte de los Panamericanos en el año 2019. Y si ustedes recuerdan, las obras, inclusive las más importantes, como la Villa Olímpica, se presentaron o se entregaron al gobierno peruano antes de del vencimiento del plazo. Algo bastante interesante. En el caso del Reino Unido, este convenio emana del éxito que tuvo la ejecución de obras en los Juegos Olímpicos de Londres en el año 2012. Un equipo de ingenieros de una universidad prestigiosa elaboraron modelos de contratos que han servido como molde o referencia para que sean aplicados en el universo y el contexto que sea más conveniente. Entonces, digamos que hasta ahora los modelos y el modelo G2G, como se les dice coloquialmente, digo coloquialmente porque acostumbramos a usar los términos en inglés, pero en realidad es un contrato G2G o un contrato gobierno-gobierno. Ahora, a través de esta suscripción empezamos a contar con un modelo que se llama Project Management Office o PMO, que además es un modelo de clase internacional que justamente permite brindar a nuestros funcionarios la experiencia, capacidad y gestión de la que habitualmente se carece justamente por la falta de conocimiento en una herramienta nueva en nuestro sistema en su momento, pero que ya muchos han venido conociendo, orientándose según la información que se ha visto en medio, en algunos cursos o en algunas charlas. Finalmente, con esta figura se garantiza
que se cumpla con los plazos y sobre todo con los costos acordados y convenidos. Actualmente, como ya lo he mencionado, el G2E se está aplicando en un paquete de obras de la reconstrucción con cambios, pero además ya se ha celebrado otro convenio con el gobierno francés para construir un hospital en Moquegua y se tiene previsto celebrar otro convenio de gobierno a gobierno con Francia para ejecutar la famosa carretera central que tiene una larga data de espera por parte de nuestro país y por supuesto de todos los ciudadanos que requieren el acceso a esta carretera tan importante que nos conecta con la Sierra del Perú. Muy bien. El alcance del acuerdo G2E implica, en primer lugar, la transferencia de conocimientos, el uso del PMO, la asistencia, en este caso, del gobierno británico o de sus expertos y la gestión por parte nuestra o de los peruanos para desarrollar la implementación de este acuerdo. El Estado va a conducir en representación del Estado peruano, un proceso de selección para elegir a los contratistas que finalmente serán elegidos para hacerse cargo de la ejecución de las obras, la adquisición de bienes o servicios. Esto grafica claramente cuáles son los alcances de este acuerdo. Ahora vamos a entrar poco a poco a otros detalles. ¿Cuáles son las ventajas? Las ventajas de suscribir un convenio de gobierno a gobierno. Vamos a hablar de las ventajas y después de los aspectos, no negativos, pero sí de los costos, que de alguna manera pues, se puede considerar negativo para algunos. En este caso, una de las ventajas es que el uso permite la incorporación de modelos como el PMO para la gestión de proyectos y herramientas digitales como el BIM, que inclusive ya son parte de nuestra legislación, y los contratos estandarizados, que son los famosos NEC, los contratos FIDIC, entre otros. Hay una reducción importante del riesgo de incumplimiento por parte de las empresas que se comprometen o acuerdan con la administración del proyecto una serie de cumplimiento de obligaciones hasta la suscripción de los contratos correspondientes. Esto también permite una mayor capacidad para negociar y, por supuesto, un uso de esquemas muy ágiles para el otorgamiento de la buena pro en su momento. La reducción de costos, obviamente, el costo de horas hombre, ya que la celeridad y la ventaja con que se llega a obtener tras la implementación de uno de estos acuerdos es bastante importante. Lo otro que además permite es incorporar componentes de innovación y la transferencia de conocimientos tan importante para nuestros funcionarios y servidores en el país. Y finalmente, esto también genera el incentivo para fortalecer las relaciones de cooperación entre nuestros países. En este caso, existen casi siempre otros gobiernos, aparte del británico, con la intención de poder celebrar en ese momento convenios con el Perú. Se habla de que la línea 3 y la línea 2 y 3, inclusive la 4, serían del tren eléctrico, serían parte también de una suscripción del gobierno, del acuerdo de gobierno a gobierno, seguro con el interés del gobierno de Japón, de Inglaterra, Francia, inclusive de los Estados Unidos de Norteamérica. Básicamente, estas son las ventajas del acuerdo de gobierno a gobierno. Muy bien. Otra de las ventajas es, por supuesto, la transparencia e integridad de los contratos por parte de la Contraloría General de la República durante la selección del país con el que se va a suscribir el convenio y, por supuesto, en la ejecución del acuerdo. Incluso la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, la Ley 3225, que ha sido modificada por dos decretos legislativos, incluye en una de sus modificaciones la posibilidad de que el órgano supervisor de compras del Estado pueda requerir la información para de alguna manera verificar el cumplimiento de ciertos elementos internacionales que también se aplican en el Perú. También, por supuesto, está
esta figura permite la inclusión de una cláusula anticorrupción que de alguna manera trata o tiene como objetivo principal evitar cualquier acto fuera de la ley o contrario a la ley. Y adicionalmente, algo que también protege mucho a los otros gobiernos es la confidencialidad y la integridad de los procesos de contratación. ¿Y por qué? Porque obviamente el costo para el Perú es en realidad significativo. Más o menos por 7 mil millones de soles en estos momentos que van a ser parte de la ejecución de las obras que han sido incluidas en este último convenio, el Perú va a pagar aproximadamente unos 400 millones de dólares por el servicio y por el acceso a todos estos mecanismos que obviamente tienen un costo importante. Entonces, ahí se evalúa el costo-beneficio. Como verán, la figura es bastante atractiva y algunos señalan que puede ser un costo muy alto. Justamente el objetivo de los últimos convenios es que se logre que nuestros funcionarios cada vez estén más inmersos en el conocimiento de esta figura o que las empresas también entiendan cómo funciona, porque por supuesto que hay obligaciones no formales, o perdón, obligaciones formales que no se cumplen a cabalidad como sí dentro del marco de la ley de contrataciones, como por ejemplo el registro del RNP. En el caso de la reconstrucción con cambios, las empresas que van a participar o que han participado en este proyecto, en esta ejecución de proyectos, no van a requerir del conocimiento necesario para poder implementar estos proyectos. Muy bien. Hemos visto en la gráfica unos procesos de procura, o hemos hablado de una procura, ¿no? Como les digo, básicamente es el Estado contratado conducirá en representación del Estado peruano un proceso de selección. Ahora, hay por supuesto una serie de principios y de elementos que hay que respetar y que están asegurados en su cumplimiento durante el uso de estos acuerdos. En el caso de los principios, tienen ustedes las buenas prácticas internacionales, la simplificación de los procedimientos de selección, el uso de herramientas eficientes y ágiles para implementación de las intervenciones. Ojo, que el concepto de intervenciones o el término intervenciones se usa para sustituirlo por obras. En realidad estamos hablando entonces de un uso de herramientas eficientes y ágiles para la implementación de las obras. En este caso. Ahora, los elementos más importantes son los procedimientos de selección que van a ayudar a promover la competencia, la aplicación y herramientas de tecnología innovadoras para la gestión contractual y los contratos simples, flexibles y diseñados para evitar las controversias. Y es correcto. En el marco de la ley de contrataciones del Estado que rige a nuestras licitaciones por lo general, se conocen un número de principios bastante importante. En este caso, el uso del convenio garantiza los más relevantes y permite la implementación de nuevas herramientas en aras de agilizar y transparentar la información. ¿Cuáles son las fases que en este caso se desarrollan durante la implementación ya del acuerdo? En primer lugar, el registro de la empresa que desee participar, la etapa de precalificación o PQQ, que implica el compromiso de parte de los proveedores interesados en cumplir con el objetivo, un compromiso de integridad y confidencialidad, llenar un cuestionario de precalificación, donde además se evalúa la capacidad técnica, la fortaleza financiera, la fortaleza ética y la transparencia y la experiencia de la compañía o del consorcio, el desempeño ahora en salud y seguridad, dada la situación que atravesamos, entre otros elementos. Luego de esta etapa de precalificación, viene la etapa ya del proceso de convocatoria a licitación, donde finalmente se puede contar con las bases del proceso de selección y se efectúa la evaluación de ofertas, considerando, por supuesto,
criterios que van a privilegiar la metodología, el desarrollo de lo que se va a ofrecer, los planes de trabajo, la innovación, los incentivos y la suscripción del contrato. Los que están familiarizados con la ejecución de los procedimientos de selección podrán darse cuenta que este mecanismo de procura es mucho más sencillo y más ágil que los que se desarrollan en la ley de contrataciones, que en este caso es aplicable a todo el universo de adquisición de bienes, servicios y ejecución de obras en general. Finalmente, la última fase es la suscripción de un contrato que obviamente se celebra entre el PMO, la entidad en todo caso, y finalmente la empresa que es favorecida o el consorcio que es favorecido con la adjudicación del proyecto correspondiente. ¿Cuáles son los puntos claves que usted debe recordar? Es que este proceso de procura está fuera del ámbito de la ley de contrataciones. Los procesos de evaluación, además, son muy transparentes y se permite también la participación de consorcios. ¿Esto qué significa? Que pueden integrarse más de dos empresas para poder participar sumando esfuerzos en estos procedimientos. Lo que también se usa en el marco general aplicable de la ley de contratación pública en el Perú. Esto también va a permitir la apertura de diversos postores y, como les mencioné hace un momento, no se requiere obtener el Registro Nacional de Proveedores que lo otorga el órgano supervisor de compra del Estado para participar en los procesos de contratación. Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque normalmente obtener este registro nos puede llevar entre 30 a 45 días hábiles una vez que contemos con toda la documentación. Y en el ámbito de competencia y la búsqueda de oportunidades, y más en esta coyuntura, se ha permitido que para las empresas que deseen participar no se requiere el RNP, porque además esto va a permitir que empresas extranjeras vengan y apuesten por ofrecer sus propuestas, y así se abre un abanico de opciones y una pluralidad de postores importante. Muy bien. Algunos se preguntan si todas las obras de infraestructura deberían ejecutarse a través de la vía de gobierno a gobierno. Miren, en realidad estas experiencias tienen que servir para capacitar a todos nuestros funcionarios y servidores en el sector público, porque ya les he mencionado que, por ejemplo, en el costo que está teniendo el Estado peruano para poder desarrollar la aplicación del convenio de gobierno a gobierno para reconstrucción, se está gastando 400 millones de dólares. Esto es un servicio, no solamente es una colaboración de país a país, es un servicio que nos están dando. La idea, obviamente, es que con la capacidad que lleguemos a tener, ya no tengamos que recurrir a otros países para que nos ayuden o colaboren en esta asistencia técnica. Ahora, lo más importante es que estas figuras y estos modelos sean insertados en la legislación nacional cuando se pueda, porque acabamos de mencionar que el acuerdo garantiza la confidencialidad, y la confidencialidad justamente garantiza de alguna manera que no haya una transmisión de cierta información. Entonces, es una manera también de que el país que nos brinde el servicio cuida, vamos a decirle, su capacidad adquirida para que ésta no sea distribuida de una forma, digamos, tan agresiva que les impida también, obviamente, generarse recursos a través del uso de sus propios mecanismos. Ahora, lo más importante acá es la transferencia de conocimiento y capacitación a nuestros funcionarios. Y por supuesto, en la gestión de estos proyectos. Finalmente, puede mejorar no solamente la capacidad, sino también la calidad del gasto de inversión pública. Una de las figuras que también hemos visto mencionar hace un momento en esta gráfica es el PMO. ¿Qué cosa es el Project Management Office?
Es una herramienta que va a permitir que alguien, por decirlo así, administre el manejo de los estándares en la administración de procesos, en la administración de las herramientas y el personal para la ejecución de distintas obras de infraestructura. En los tiempos y con las características que ya estaban definidas en su planificación. Esto va a permitir, por supuesto, que las entidades puedan contratar asistencia técnica especializada con la finalidad, obviamente, de centrar sus esfuerzos en la búsqueda de garantizar que estos proyectos sean ejecutados de manera eficiente y en el tiempo previsto. De hecho, el PMO ya se insertó en la legislación nacional para el famoso programa Arranca Perú, que como ustedes deben recordar, fue aprobado por el ex gobierno, por el ex presidente, el ingeniero Martín Vizcarra, en el uso de un paquete también de más o menos 6 mil millones de soles para ayudar a acelerar las obras a consecuencia de la lentitud en la que hemos caído también como parte de la pandemia. Una de estas medidas para acelerar la economía fue justamente crear este programa Arranca Perú. Y dentro de este programa se permite ya el uso de esta figura. Como ya lo hemos mencionado, la mejor garantía es el uso exitoso en los Panamericanos de Lima del 2019. Y finalmente, ya hemos dicho que eso también garantiza la gestión y la eficiencia en la gestión de proyectos para tomar las decisiones más adecuadas al momento de contratar al proveedor que deseamos finalmente o que finalmente sea adjudicado por los encargados del proyecto. Muy bien. Otro término que hemos utilizado es el BIM, que básicamente es una especie de aplicación, por decirlo así, que le permitirá al gobierno peruano y a las entidades almacenar toda la información digitalmente. De hecho, la proyección del gobierno del señor Vizcarra en la legislación, además, es que esta figura se utilice obligatoriamente en todas las entidades del país a partir del año 2024. Pero ha sido necesario ya inclusive trabajar los modelos, usted los puede ver en la página web del Ministerio de Economía y Finanzas, y básicamente es un modelado de información de construcción y consiste en una metodología de trabajo colaborativa que va a servir para crear los modelos de modelos digitales de proyectos y su gestión durante todo su ciclo de vida, ¿no? Usted lo va a poder insertando y en él va a encontrar también toda la información geométrica, ambiental, el costo del desarrollo de la obra, de tiempo, el mantenimiento y de operación. Imagínese usted lo interesante de este mecanismo para poder trabajar conjuntamente dentro del modelo PMO y dentro de la implementación de un acuerdo de gobierno-gobierno. ¿Por qué el BIM le interesa al Estado? Básicamente porque ayuda a la ejecución eficiente también de proyectos, evitando los sobrecostos que generalmente siempre hay en una obra mal diseñada o los famosos expedientes técnicos que a veces tienen errores involuntarios o voluntarios también. Y esto obviamente es un objetivo de su implementación. Y sobre todo, lograr la fecha correspondiente. Ofrece transparencia en los distintos niveles de desarrollo del proyecto, la generación automática de los documentos del proyecto y, por supuesto, la optimización del proceso constructivo. Entonces, esta herramienta es un elemento más de este modelo de gobierno-gobierno que nos sirve para poder, digamos, llegar al objetivo principal. Muy bien, hasta ahí, digamos, que tenemos hasta ahí llegamos un momento, vamos a hacer un pause, por favor, un breve pause de 3 minutos para poder continuar con la segunda parte y entrar al componente proyectos especiales de la inversión pública PIP. Adelante a la mesa central para poder hacer el post correspondiente de 5 minutos como máximo para poder continuar con la segunda parte de esta exposición.
Sí, muy bien, estimada comunidad. Mientras regresamos con el profesor, yo ya me encuentro aquí en la página de CPEG y quería que ustedes también vieran junto con nosotros, conmigo, cómo acceder a los talleres totalmente gratuitos. ¿Qué voy a hacer? Voy a ingresar a www.cpeg.pe, me voy a ir a programación, me voy a ir donde dice, uy, ve, ya, talleres, y me van a aparecer inmediatamente todos los talleres que tenemos para ustedes. Ahí está, los que ya pasaron y el de hoy, ¿ven? Taller gratuito, 28 de abril, una hora. Mañana, por ejemplo, vamos a revisar el taller de mañana. Le doy clic y dice, redacción jurídica, vamos a tener el día de mañana con el especialista, el abogado David Misari. Entonces, otra vez, voy atrás o doy a talleres, como gusten. Y también vamos a encontrar lo que les comenté. Les cuento que el día viernes ya hemos tenido la Semana Nacional de las Frutas y Verduras y el día viernes va a estar con nosotros acompañándonos la magíster Isabel Leandro. Ella es especialista en nutrición clínica y nos va a hablar un poquito de la coyuntura, de cómo podemos manejar, incluir estas frutas y verduras en nuestros alimentos, cómo podemos prevenir todo este tema de cuidar nuestro sistema inmune y más en estas... en estos momentos que nos encontramos. Así que siempre es bueno mantener unos buenos hábitos de alimentación, de pronto hacer ejercicio, de pronto si no tengo esa costumbre, por decirlo así, o ese hábito, cómo ir generándolo. Y para eso tenemos a nuestro especialista, así que los espero el día viernes a las 4 de la tarde. Ahora, ¿qué sucede si quiero ver qué cursos y qué diplomados tiene CESPEG según lo que estoy buscando? Facilísimo, me voy a programación en vivo, me voy a los diplomados, tenemos, miren lo que hemos encontrado en la página. Bajamos nuestros precios, dice por ahí CPEG, diplomados y cursos en 2x1, porque en CPEG somos conscientes de las crisis que estamos viviendo y es por eso que CPEG trae para todos ustedes todos estos diplomados y talleres. Tenemos a las personas que quieren saber más sobre ofimática profesional, Excel, Word, PowerPoint, Outlook y Prezi. Sabemos que ahora la competencia está mucho más reñida y siempre nos piden diplomados en Excel avanzado, en Prezi, en ofimática. Entonces, este diplomado para todas las personas que estén interesadas lo tenemos a 2x1. Así que se pueden escribir con el novio, la novia, el amigo, el colega, quien ustedes quieran aquí en la página de CPEG. Si por lo contrario, hoy el tema de auditoría y control gubernamental también lo tenemos. Gestión de obras públicas, uy, se nos agotó, mire, contratación desde el Estado, pero no se preocupen que en breve vamos a sacar más. Administración documentaria, archivo, proceso de digitalización, gestión pública, sistemas administrativos, CIA, CIE y SEACE, modelamiento de procesos, de negocio con BPMN, gestión parlamentaria, contratación, uy, acaban de encontrar, pero infinidad. Y lo tenemos en 2x1, así que yo que ustedes aprovecho. De igual manera, también les quería mencionar que tenemos el curso especializado Gestión de Proyectos BIM y son 60 horas académicas y iniciamos el 28 de abril. Se van a poder poner en contacto con nuestro asesor académico y su número es 946-297-174. Le van a poder hacer las consultas que ustedes deseen. Y hablando de consultas, ya cuando finalicen su taller pueden hacer las preguntas, las consultas que no les haya quedado claro sobre el tema o quieran indagar. Ustedes están libres de poder hacer cualquier duda y cualquier consulta porque el profesor va a estar presto para poderlos ayudar. Ahora, continuando, vamos a irnos a la página de CPEG. Acá está, lo vamos a encontrar como CPEG Perú. O si de repente vamos a poner acá, ¿no? CPEG. Ahí ya lo tengo. CPEG, Centro Peruano de Estudios Gubernamentales. Entramos a la página. Y listo, acá tenemos, por ejemplo, el taller gratuito. Información, van a poder hacernos el tema de las preguntas que ustedes puedan tener. Listo, también tenemos acá el taller gratuito que les comentaba el día viernes.
El día de la... Van a encontrar un montón de información y no solamente en el Facebook Team, sino también en nuestro Instagram. Nos vamos a ir al feed de CPEJ, ahí está cargando CPEJ Perú. Tenemos todas las historias, el conversatorio que vamos a tener, las promociones, 35% de descuento, 2x1. Tienen toda la información en sus manos. Y eso no es todo, porque si me voy al YouTube, acá les presento a nuestro YouTube de CPEJ, tenemos, como ustedes pueden ver, más de 200 seminarios completamente gratuitos en donde ustedes van a poder escoger el tema de su preferencia. Y como si fuera poco, acá entre nos les cuento un dato. CPEJ trae para todos ustedes unos programas especializados en informar, en buscar que ustedes puedan informarse de una manera correcta. Es por eso que de lunes a viernes CPEJ trae para todos ustedes Ponte al Día, que es un programa informativo de noticias, hablamos de política, hablamos de todo un poco. Les cuento que este programa está a partir de las 6 de la tarde, de 6 a 7 de lunes a viernes, así que los invitamos a poder ingresar a nuestra página Ponte al Día, a CPEJ Perú, y también está colgado en el YouTube. Así que los invitamos para que ustedes puedan seguir en Infor. Ahí está, mire, conductor Pancho Ponce, Ponte al Día, de lunes a viernes a las 6 de la tarde por Conecta TV Digital. Y eso no es todo, porque les cuento que no solamente traemos noticias y CPEJ quiere que ustedes se informen correctamente, y más en estos momentos de crisis, porque hay que saber por quién elegir, hay que estar informado, hay que saber qué es lo que está pasando, cuáles son las cifras y etcétera. Pero no se preocupen, que no las queremos estresar con tanta noticia, y es por eso que nosotros estamos teniendo el programa de Labora Perú. Ay, no, perdón, tenemos contrataciones al día. Todos los días sábados, me adelantaron por acá producción, todos los días sábados, 10 de la mañana, para que ustedes sepan cómo una entidad puede vender al Estado, y más tips de contrataciones que les van a servir muchísimo. Ahora sí, vámonos con Labora Perú. Ahí me ponen Labora Perú, les cuento, todos los martes a las 5 de la tarde con Rose Parker. Ella les va a estar dando tips a invitados de cómo tener, por ejemplo, un CV perfecto, de cómo tener una entrevista de forma virtual, y un montón de páginas, qué es lo que tengo que poner, qué ya se utiliza en un CV, qué ya no se usa en un CV. Por ahí son algunos temas que hemos escuchado ahí, que son súper importantes de verdad para ponerlos en práctica. ¿Cómo debe ser la foto? ¿Qué debo decir? ¿Qué no debo decir? ¿Cuáles son mis expectativas? Y más ustedes que están dirigidos al sector público, a cómo conseguir trabajo a través del Estado. Entonces, todos estos tips y todos estos datos con muchísimo cariño y con muchísimo amor a través de CPEJ. Entonces, acá en CPEJ van a encontrar no solamente nuestros cursos y diplomados, porque nosotros queremos que ustedes se formen y se formen bien para que puedan salir, por decir, a dar la talla que ustedes definitivamente van a dar, sino que también queremos que ustedes informen. Es por eso que hemos traído, tenemos el taller de nutrición, ¿no? Como CPEJ. Tenemos Ponte al Día, tenemos Labora, tenemos contrataciones, para que ustedes estén correctamente informados. Así que, muy bien, yo quiero conocerlos, así que vamos a saludarlos. Vamos a saludarlos, a ver quién nos acompaña el día de hoy. Por acá voy, ya retrocedí mucho. Aquí estamos. Muy bien, tenemos a José Luis, a Rodrigo, a Javier, a Milagritos, a Guadalupe, Alcides, Fred, Camila, Sebastián. Muchas gracias por acompañarnos. ¿A quién tenemos por acá? A María, Juana. Piura dice por acá. Qué saludo tan lindo. Un saludo muy caluroso para Piura. Y bueno, hoy estamos viendo el tema de nuevas herramientas de gestión de la inversión pública, dice por ahí, ¿no? ¿Estamos bien? Ya, perfecto. Con nuestro especialista César Candela. Entonces, producción me va a avisar en cuanto ya retornamos con él. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿ya lo tenemos? Todavía no lo tenemos. Muy bien, como no lo tenemos, entonces sí. Ah, ya lo tenemos. Perfecto. Vamos a ir al corte y regresamos con su taller. No olviden hacer todas las preguntas y todas las dudas que tengan, porque para eso estamos, para poder resolver cualquier duda que ustedes tengan. Nos vamos al corte y regresamos. Thank you.
Centro Peruano de Estudios Gubernamentales, CEPEG, accede a nuestras clases vía stream desde nuestro campus virtual. Además de nuestra plataforma en tiempo real, podrás realizar tus evaluaciones desde la comodidad de tu casa, formular tus preguntas e interactuar con el docente y compañeros mediante nuestro chat en vivo. Además, contamos con el auspicio del Instituto Federal de Río de Janeiro en Brasil. Con nuestros diplomados y cursos especializados, aumentarás la posibilidad de ser promovido en tu centro de trabajo, mejorar tu rendimiento y consolidar tu experiencia laboral. Puedes conectarte desde cualquier parte del Perú. Amplía tus conocimientos y actualízate. No esperes más y capacítate con los mejores. Capacítate con CEPEG. CEPEG, formando expertos para un mejor estado. Centro Peruano de Estudios Gubernamentales, CEPEG, accede a nuestras clases vía stream desde nuestro campus virtual. Además de nuestra plataforma en tiempo real, podrás realizar tus evaluaciones desde la comodidad de tu casa, formular tus preguntas e interactuar con el docente y compañeros mediante nuestro chat en vivo. Además, contamos con el auspicio del Instituto Federal de Río de Janeiro en Brasil. Con nuestros diplomados y cursos especializados, aumentarás la posibilidad de ser promovido en tu centro de trabajo, mejorar tu rendimiento y consolidar tu experiencia laboral. Puedes conectarte desde cualquier parte del Perú. Amplía tus conocimientos y actualízate. No esperes más y capacítate con los mejores. Capacítate con CEPEG. CEPEG, formando expertos para un mejor estado. Contrataciones al día con Adolfo Rodríguez. Bienvenidos a este nuevo programa de Contrataciones al Día. Soy Adolfo Rodríguez y estamos muy contentos de poder seguir llegando a ustedes con este programa que busca llevar actualidad normativa, busca llevar también novedades y sobre todo temas de contratación pública y abastecimiento público de forma fácil y sencilla. La idea es que lo que se conoce como la cadena de abastecimiento público, que está constituido por tres grandes componentes como son la programación, las adquisiciones y contrataciones dentro de ella y la administración en bienes, servicios y obras, tengan una vinculación ya formalizada. Lo que se hace en este caso es exagerar en el detalle del pedido a tal punto que se precisa las características del bien sin permitir, digamos, que se escoja a los distintos tipos de bienes con características muy parecidas en el mercado en búsqueda de un mejor precio. Las contrataciones a nivel de insumos y actividades en la cadena de valor representan, digamos que la última línea del planeamiento. Entonces ahora integras, como bien lo has dicho tú, las contrataciones y
insumos, actividades, los productos que van a salir de la cadena de valor y los resultados, ¿no? Que es lo que estamos buscando. Al estar ante una emergencia, yo, entidad, tengo que actuar de manera rápida. Como bien mencionaste, no podría aplicar un procedimiento clásico porque una licitación pública me tomaría algunos meses, una simplificada también. Y eso obviamente afectaría a la comunidad. Lo que pasa es que el término adquisición está asociado a bienes porque nos queda como rezago del primer nombre que tuvo la ley, ¿verdad? Cuando la ley salió, se llamaba Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado. Claro. Y el OCE se llamaba CONSUCODE. ¿Y qué significaba CONSUCODE? Consejo Superior de las Contrataciones y Adquisiciones del Estado. Para conocer esto y mucho más, no te pierdas todos los sábados a las 10 de la mañana tu programa Contrataciones al Día por CEPEC TV. Contrataciones al Día con Adolfo Rodríguez. Peruano de Estudios Gubernamentales, CEPEG, accede a nuestras clases vía stream desde nuestro campus virtual. Además de nuestra plataforma en tiempo real, podrás realizar tus evaluaciones desde la comodidad de tu casa, formular tus preguntas e interactuar con el docente y compañeros mediante nuestro chat en vivo. Además, contamos con el auspicio del Instituto Federal de Río de Janeiro en Brasil. Con nuestros diplomados y cursos especializados, aumentarás la posibilidad de ser promovido en tu centro de trabajo, mejorar tu rendimiento y consolidar tu experiencia laboral. Puedes conectarte desde cualquier parte del Perú. Amplía tus conocimientos y actualízate. No esperes más y capacítate con los mejores. Capacítate con CEPEG. CEPEG, formando expertos para un mejor estado. Contrataciones al Día con Adolfo Rodríguez. Bienvenidos a este nuevo programa de Contrataciones al Día. Soy Adolfo Rodríguez y estamos muy contentos de poder seguir llegando a ustedes con este programa que busca llevar actualidad normativa, busca llevar también novedades y sobre todo temas de contratación pública y abastecimiento público de forma fácil y sencilla. La idea es que lo que se conoce como la cadena de abastecimiento público, que está constituido por tres grandes componentes como son la programación, las adquisiciones y contrataciones dentro de ella y la administración en bienes, servicios y obras, tengan una vinculación ya formalizada. Lo que se hace en este caso es exagerar en el detalle del pedido a tal punto que se precisa las características del bien sin permitir, digamos, que se escoja a los distintos tipos de bienes con características muy parecidas en el mercado en búsqueda de un mejor precio.
que las contrataciones a nivel de insumos y actividades en la cadena de valor representan, digamos que la última línea del planeamiento. Entonces ahora integras, como bien lo has dicho tú, las contrataciones, insumos, actividades, los productos que van a salir de la cadena de valor y los resultados, ¿no? Que es lo que estamos buscando. Al estar ante una emergencia, yo, entidad, tengo que actuar de manera rápida. Como bien mencionaste, no podría aplicar un procedimiento clásico porque una licitación pública me tomaría algunos meses, una simplificada también. Y eso obviamente afectaría a la comunidad. Lo que pasa es que el término adquisición está asociado a bienes porque nos queda como rezago del primer nombre que tuvo la ley, ¿verdad? Cuando la ley salió, se llamaba Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado. Claro. Y el OCE se llamaba CONSUCODE. ¿Y qué significaba CONSUCODE? Consejo Superior de las Contrataciones y Adquisiciones del Estado. Para conocer esto y mucho más, no te pierdas todos los sábados a las 10 de la mañana tu programa Contrataciones al Día por CEPEC TV. Como lo había ofrecido, y gracias a la invitación una vez más de nuestros amigos, a continuación seguimos con los proyectos especiales de la inversión pública PIP. Esta figura se ha creado complementariamente como una estructura en paralela a lo que existe en el modelo de contratación público. El 23 de enero de 2020, a través del decreto de urgencia 021-2020 justamente, este establece un modelo especial para ejecución de inversiones a través de proyectos especiales de inversión pública denominadas PEIP. ¿Cuál es el objetivo? Darles herramientas necesarias a las entidades públicas a nivel nacional para poder ejecutar más obras. De esta manera, acelerar la ejecución y hacerlo de una manera eficiente. Y, por supuesto, con el objetivo de ayudar a la economía del país. Si ustedes se dan cuenta, esto se da justamente dos meses antes aproximadamente de la declaratoria de emergencia nacional que decretó el 14 de marzo del año pasado el gobierno del señor Vizcarra con motivo de la medida de emergencia, con motivo de la pandemia. ¿Qué cosa es un PIP? Es una estructura básicamente creada para la ejecución de un proyecto o una cartera de inversiones. Haciendo el símil a lo que conversábamos hace un momento, así como se ha escogido un paquete de obras para ejecutar en el ámbito del G2G o del gobierno, del modelo de gobierno a gobierno, también se ha creado esto, pero para que este modelo de PIP, para que cualquier entidad pública pueda ejecutar un proyecto o una cartera de proyectos bajo un nuevo modelo de ejecución de inversiones. El objetivo, obviamente, de permitir que las entidades puedan usar estas herramientas es justamente cerrar las brechas de infraestructura. Ya antes de la pandemia, el déficit de infraestructura en el Perú era de 150 mil millones de dólares. Y por supuesto, la idea es garantizar un mayor acceso a servicios públicos hacia la ciudadanía y la población en todo el país, y desarrollando y ejecutando inversiones viables, sostenibles y, por supuesto, debidamente presupuestadas. Esto además incluye instrumentos, facultades a las autoridades y facilidades que van a permitir agilizar la ejecución de un proyecto o como dijimos, una cartera de proyectos. Tiene un tiempo de vida determinado y una unidad ejecutora propia. ¿Qué cosa es una unidad ejecutora propia? Es básicamente la estructura dentro de un ministerio. Por ejemplo, un ministerio es una unidad ejecutora. El municipio de San Isidro, el municipio de San Juan de Lurigancho, el municipio de Lambayeque, todos son unidades ejecutoras.
Pero a veces, para distribuir el presupuesto de una mejor manera, se crean otras unidades ejecutoras para que ellos tengan su propia autonomía administrativa y un presupuesto establecido para la ejecución de algún proyecto. Bueno, justamente la legislación y el decreto de urgencia que hemos mencionado hace un momento, el 021-2020, permite que se creen estas unidades ejecutoras propias que básicamente están orientadas a la ejecución de un proyecto o una cartera específica de inversiones. Entonces, la finalidad, incrementar la capacidad ejecutora del Estado, porque cada fin de año hemos sido testigos de que los ministerios y gobiernos regionales y locales muchas veces no logran ejecutar el presupuesto porque no tienen las herramientas o por desconocimiento o básicamente por deficiencia en el manejo de estas. Entonces, el objetivo y finalidad de este PIP básicamente es incrementar esta capacidad de ejecución. Ahora, por supuesto, todo esto con el impacto correspondiente en la sociedad nacional o en la sociedad peruana. Acelerar las inversiones que estén orientadas a fortalecer y ampliar la infraestructura en transporte, saneamiento, educación, salud, tecnología. Y esto finalmente va a impactar favorablemente y a corto plazo al país. El modelo de ejecución de inversiones públicas, miren ustedes, como hace un momento les decía, recoge ya parte de las experiencias positivas de los Juegos Panamericanos. A esto me refería hace un momento cuando decía que ya la legislación ha empezado a insertar estos modelos en el tiempo, en nuestro sistema, perdón. Pero ojo, el decreto de urgencia tiene un efecto de vigencia de carácter temporal. Es importante que este inserto de modelos y herramientas se haga próximamente a través de una ley. ¿Qué novedades nos trae este PIP? Las unidades ejecutoras propias, que finalmente van a poder garantizar el gasto del presupuesto de los pliegos correspondientes, para no depender necesariamente de la unidad ejecutora del mismo sector. En este caso, eso va a dinamizar la actividad financiera de la entidad. El uso de contratos estandarizados internacionales. Y lo más interesante es que hay otras medidas que se aprobaron en este decreto de urgencia, como exonerar, por ejemplo, de licencias de habilitación urbana o de edificación que están reguladas por la Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas, la Ley 29.090. Esto, por supuesto, simplifica las etapas a seguir para lograr el objetivo final, que es concluir el proyecto o la obra. Muy bien, el 24 de mayo del 2020 se aprueba mediante Decreto Supremo 119-2020 el reglamento a ese decreto de urgencia. Así como la ley de contrataciones tiene su ley y tiene su reglamento, el sector Economía y Finanzas aprobó un decreto supremo donde está pausado todos los lineamientos que están vinculados a las entidades para que éstas puedan empezar a ejecutar y la implementación de esta norma y empezar a conformar los proyectos especiales de inversión pública. Muy bien. ¿Qué aspectos desarrolla el Decreto Supremo 119-2020? Básicamente el reglamento, pero a nivel más detallado, y como ustedes ya hemos señalado, especifica los procedimientos a seguir para la implementación del modelo de ejecución de inversiones que fue plasmado en el decreto de urgencia 021-2020. Se define el alcance, se establecen los requerimientos y condiciones para garantizar que cada de estos proyectos o cartera de inversiones cumplan con el objetivo. También se habla de la ejecución de Fast Track, que es la técnica de programación y ejecución de inversiones cuya finalidad es reducir el tiempo de su ejecución, permitiendo que todas las actividades de diseño y construcción de la obra, así como la obtención del equipo correspondiente y necesario para ello, se lleven a cabo, ¿no? La cartera de inversiones PIP, que ya sabemos que comprende, hemos hablado justamente hace un momento de ello, y, por supuesto, en la definición de lo que es el control integrado de cambios, que es un proceso que va a permitir identificar
documentar, aprobar o rechazar cualquiera de los cambios que se proponga durante la ejecución efectiva del proyecto de inversión o la cartera de inversiones del PIP. Eso es algo muy nuevo y no necesariamente usted lo va a entender rápidamente si además no ha tenido contacto con el sistema de contratación pública. Pero por lo menos va a tener algunas ideas o algunas nociones importantes. Otra definición que señala el reglamento es hablar de qué es el plan de ejecución, que no es más que un documento que contiene todos los procedimientos, responsabilidades, cronogramas, indicadores de ejecución del PIP, así como, por supuesto, los mecanismos que van a permitir ejercer el control en la gestión de riesgos y los cambios. La unidad ejecutora, que ya hemos explicado, que básicamente ejecuta el presupuesto público en sí. El plan de gestión de calidad de cada inversión, que es el documento que contiene criterios o requisitos de calidad, indicadores de cumplimiento, procedimientos de ejecución y quiénes son los responsables para implementar el plan de gestión de calidad de cada proyecto de inversión. Es importante señalar que este documento no es propuesto por el contratista, generalmente como parte, o es propuesto por el contratista, perdón, como parte de su propuesta técnica al momento de participar en el proceso de adjudicación y contratación por parte de las entidades que llevan a cabo este modelo. La supervisión de calidad, básicamente una definición que implica el desarrollo del proceso de evaluación y monitoreo de la implementación de este plan de gestión de calidad del PIP. Y finalmente, a través de diversos instrumentos como una auditoría, y la identificación del cumplimiento del requerimiento para comparar la calidad de un proyecto en sus diversas etapas. Muy bien. ¿Qué actores intervienen en el desarrollo de estas inversiones públicas o en este modelo del que estamos hablando? Primero, la DGPMI, que es el ente rector del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. El director ejecutivo del PIP, que es el titular de la unidad ejecutora, ya hemos dicho que es unidad ejecutora, y por supuesto del PIP, quien además es designado mediante resolución ministerial o por el titular de la entidad responsable del PIP respectivo. Otro actor importante es la Oficina de Gestión de Proyectos, que es la responsable de planificar, organizar y finalmente brindar las facilidades para implementar el modelo de ejecución de inversiones públicas en el proyecto de inversión o cartera de inversiones de acuerdo al plan de ejecución del PIP. La Oficina de Infraestructura, que es la responsable de la fase de ejecución del proyecto de inversión o la cartera de inversiones del PIP, en coordinación, por supuesto, de esta asistencia técnica especializada en gestión de inversiones. Estos son algunos de los actores que participan en el modelo de ejecución de inversiones públicas. ¿Cuáles son las ventajas del PIP? Primero, la agilidad de ejecución, porque no se lleva a cabo en los plazos o procedimientos aplicables en la ley 3225, ley de contratación del Estado. Se exceptúan los plazos reglamentarios de la obtención de licencia de habilitación urbana y edificación y, por supuesto, hay una facilidad para liberación y registro de interferencias que ya están autorizadas para actuar directamente. La mejora en la gestión de los proyectos, por supuesto, porque usted tiene ahí la asistencia técnica especializada del PMO, la aplicación de altos estándares en el seguimiento y control de los proyectos en plazo, costo y calidad, la adaptación en el alcance, la metodología se realizan a través de la Junta de Cambios, y la Junta de Cambios no es más que, en este caso, la encargada de la ejecución de proyectos y de, digamos, cubrir algunas dudas en su desarrollo durante los cambios que se proponen o los detalles mismos de la obra, ¿no? Y se resuelve básicamente cualquier duda durante la ejecución del proyecto. Inclusive, haciendo un símil o una comparación con el modelo de la implementación del acuerdo de gobierno a gobierno, la solución de controversias dentro de los modelos de gobierno a gobierno son desarrollados durante la ejecución del mismo proyecto en sí. O sea, es decir, que no existe el arbitraje posterior como normalmente existe en cualquier contrato que deriva de la aplicación o el desarrollo de una obra en el ámbito de la ley de contrataciones del Estado. Muy bien.
Lo tercero, esto es la facilidad en la contratación, el uso de los contratos estándar. Miren ustedes, ya se puede usar los contratos NEC en la aplicación de estos proyectos a nivel nacional de los FIDI, y la posibilidad de usar el Fast Track, las condiciones especiales para la contratación de funcionarios, la facultad de suscribir convenios de administración de recursos con organismos internacionales e inclusive el desarrollo del expediente técnico en paralelo con la ejecución de la obra. Miren ustedes estas herramientas que la legislación ha venido brindando al país y a las autoridades para poder ejecutar obras. Ahora, esto es opcional, no es obligatorio. Por eso es que tal vez no se use todavía como lo quisiéramos. La cuarta ventaja es el seguimiento y la transparencia, porque cada PIP debe implementar y utilizar un sistema informático para registrar todas las comunicaciones e información en las diversas etapas de los procedimientos de selección. Miren ustedes qué importante, porque esto se adecua perfectamente a la coyuntura que estamos viviendo. De esta manera se garantiza la trazabilidad, almacenamiento y la auditabilidad del proyecto en sí para mejor control y mejor transparencia. Incluye además este sistema toda la información de los contratos y los convenios del modelo de ejecución de inversiones públicas, así como su desarrollo y cumplimiento. ¿Qué otras ventajas más? Bueno, se puede ejecutar con un programa de inversión o una cartera de inversiones de naturaleza sectorial o inclusive multisectorial. Es decir, que corresponde a distintos sectores en sí. Esto básicamente es importante porque no se trata solamente de proyectos a través de un sector, sino que puede implicar la participación de otros. El PIP es propuesto por un sector y lo pueden ejecutar inclusive los gobiernos regionales o la Municipalidad de Lima. Criterios para definir qué proyectos están en esta cartera de PIP. Primero, hay que contar con el presupuesto para el año fiscal, por supuesto. Así como hay un crédito presupuestario, tiene que usted como institución verificar, o la institución tiene que verificar que cuenta con los recursos. Si supera el año de ejecución, hay que contar con la previsión presupuestal correspondiente y, por supuesto, esto tiene que estar programado en el PMI. El ciclo de inversión de un proyecto puede llevar, por supuesto, hasta 2 o 3 años, dependiendo de la complejidad del mismo. Segundo, no debe haber contratos vigentes relacionados con infraestructura u obras antes de su incorporación al PIP. Haber efectuado la liberación de predios cuando corresponda, en todo caso hacer el saneamiento físico legal correspondiente. No haber controversias o arbitrajes sobre el proyecto de cartera de inversiones a ser ejecutados por el PIP. Cuando estos proyectos se van a ejecutar, se busca que se culminen a mayor celeridad y, por supuesto, sin mayor problema. Entonces, digamos que estos son los criterios para determinar el proyecto o la cartera de proyectos que quiero que se establezcan o se ejecuten a través del PIP. Lo otro es tener convenios con los gobiernos regionales o locales involucrados y cumplir con las normas sectoriales vigentes según corresponda. El proyecto cartera de inversiones del PIP debe tener un monto total de inversión igual o mayor a 350 mil UITs. Recordemos que la unidad impositiva tributaria tiene un valor de 4.300 soles. Usted tiene que multiplicar y de ahí más o menos estamos hablando, si no me equivoco, de unos 12 millones para arriba. Ese es el valor que usted tiene que tener en cuenta para poder señalar que o seleccionar un proyecto o una cartera de proyectos. A partir de ahí, usted puede incluirla a través o usar todas estas herramientas para ejecutar como institución. Las inversiones deben coincidir, por supuesto, en un mismo ámbito de influencia o espacio territorial para la cobertura del servicio. Finalmente, el ciclo de vida del PIP, acá ven ustedes cuál es la gráfica, miren ustedes cómo intervienen la solicitud de creación. Estamos viendo la intervención de la DGPP, de la DGPMI, la conformidad de las direcciones. Y aquí está, la entidad responde que ha autorizado para gestionar la creación del PIP, la propuesta de creación, y así usted puede ver básicamente cuáles los procedimientos a seguir en esta selección que hemos venido explicando en las láminas anteriores. Es bastante técnico. Si no lo entiende, no se sienta mal.
porque esto es un proceso de conocimiento, hay que entender los términos, la norma. El que no está habituado a conocer o a usar la ley de contrataciones se le hace obviamente mucho más complejo. Pero si usted está dentro del ámbito de participación o el desarrollo del procedimiento de selección, estoy seguro de que va a poder tener una mayor comprensión de este material. Muy bien. Acá sigue el paso 3. Miren ustedes, un requisito importante, es que se apruebe la creación del PIP a través de un decreto supremo. El decreto supremo es un dispositivo legal, no de rango de ley, pero que requiere la aprobación de todos los ministros que participan en los consejos de ministros con la firma del presidente de la República, por supuesto. Esa es una manera de controlar. Ahora, personalmente creo que se hubiese permitido que las regiones lo hagan directamente, pero bueno, a veces la política descentralista todavía restringe algún uso de estos mecanismos como se espera. Pero esto es en unidad o acorde con la política nacional que maneja un sector también. Pero me imagino que en los siguientes meses, o espero muy pronto, se aprueben mecanismos que permitan que los mismos gobiernos regionales puedan desarrollar estos proyectos. Muy bien, ahí ven ustedes toda la cadena de procedimientos y aprobación correspondiente. Muy bien, esta ha sido la presentación de este tema. Es un tema bastante amplio, diría yo. Podríamos pasarnos un largo tiempo hablando del tema, pero espero haber sido lo más claro posible para justamente transmitirles a ustedes de la manera más sencilla la comprensión de un tema que ya viene siendo implementado en nuestro sistema legal y que viene siendo ya utilizado por algunos sectores. Sin duda, el conocimiento brinda la seguridad a los funcionarios y servidores para poder llevar a cabo y tomar las decisiones más adecuadas en aras, por supuesto, de su responsabilidad frente a la sociedad y en beneficio de la población. Si hubiese alguna pregunta, con mucho gusto, estamos para poder absolverla. Doy pase a la mesa central para que, por favor, puedan ustedes brindarme algún detalle adicional que deseen les alcance en este momento. El día de hoy. Y sí, tenemos unas cuantas consultas para nuestra comunidad y queríamos saber por qué es importante capacitarse y qué tanto pesa tener un diplomado o un curso en nuestro CV. A ver, en principio, yo siempre hago el símil cuando tengo la oportunidad con alumnos de decirles lo siguiente. Cuando uno entra a un cuarto oscuro, tiene temor, porque no conoce lo que hay dentro. Cuando tú no estás capacitado y no conoces las herramientas que te brindan la luz para que tú las puedas utilizar, no tienes la seguridad para tomar decisiones. Y parte del desarrollo humano dentro del sector público o fuera de él implica que tú conozcas como proveedor o como funcionario servidor público todas las herramientas que la legislación viene creando en los últimos 2 o 3 años. La ley de contrataciones ha sido modificada 2 veces ya en menos de 3 años. Pero en paralelo se han creado regímenes legales o regímenes alternos para brindar herramientas que pueden confundir a los administrados o a los funcionarios y servidores. La capacitación es vital porque implica el conocimiento, evitará obviamente que incurras en faltas administrativas o en la comisión de algún error que a veces o que muchas veces podría generar perjuicio a la institución y, por supuesto, al mismo funcionario o a la empresa participante. Así es, profesor. Muchísimas gracias. Y como lo dijo ya nuestro especialista, todo va sumando. Tenemos oportunidad de encontrar un buen trabajo, de mejorar nuestro salario, más capacitaciones, más experiencia y todo hace un conjunto de puntos de forma positiva y así nos volvemos más competitivos, ¿no? Y por eso, CEPEG, ¿se acuerdan que les comenté que teníamos una sorpresa para todos ustedes? Bueno, aquí se las comento. Tenemos el curso de gestión de proyectos BIM,
Y para todas las personas que se han quedado acompañándonos hasta el final con nuestro especialista, lo tenemos a tan solo 199 soles. Así, para que no lo piensen dos veces y digan, esa es mi oportunidad de poder conseguir el empleo que yo me merezco, el empleo deseado y por qué no ganar el salario e ir creciendo poco a poco, porque es al final su meta y su sueño y CEPEJ quiere colaborar con eso y por eso se pueden comunicar al 946-297-174. Así que el asesor comercial va a estar ahí dispuesto a que lo puedan llamar, a que le puedan hacer las preguntas y también nuestro especialista nos acompaña, es de la casa, es de la familia de CEPEJ, así que también los van a encontrar en nuestros distintos cursos y diplomados que tenemos con él. Muchísimas gracias por acompañarnos, gracias a cada uno de ustedes desde sus casitas. Siempre hay que tener, aprovechemos también el Cyber CEPEJ 2x1 en diplomados y cursos. Hace un momento les comentaba cómo ingresar a la página, dónde irme para los talleres gratuitos, dónde irme para los diplomados y cursos. Y si de repente tienen alguna duda, alguna consulta, no lo duden dos veces, no piensen dos veces y háganos las consultas respectivas. Estamos por Facebook, estamos por Instagram, por nuestra web. Así que estamos nosotros dispuestos a resolverles cualquier duda y cualquier consulta. Para el Cyber se pueden comunicar al 933-934-617. Ahí está. Listo. Muy bien, profesor. Sí, quisiera felicitar a CEPEJ por la excelente iniciativa de dar mayores herramientas y conocimiento a los, al público en general. Como usted, Lady, ha señalado, el conocimiento te garantiza un mejor acceso en este mercado que a veces es bastante, es muy duro y competitivo. Y por supuesto, absorber todas las consultas que deseen tus clientes, amigos y público en general, en lo que corresponda, siempre estamos con el mayor gusto de colaborar por un servicio a la comunidad, al país y por supuesto a CEPEJ, agradecer una vez más la oportunidad de poder participar en este interesante evento. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted también por acompañarnos y enrumbar juntos, junto a nuestra comunidad. Y recuerde que salimos también con certificado universitario. Muy bien, nosotros ya nos vemos, nos reencontramos el día viernes. Los esperamos a todos ustedes. Acuérdense que teníamos un encuentro primero a las 4 de la tarde. Van a haber cupones, van a haber sorpresas. Profesor, también lo invito a que pueda compartir porque de verdad que va a estar súper interesante. Y en la noche también tenemos otro taller. Así que los esperamos por ahí. Y hasta el día viernes. Chao, chao. Gracias. Hasta luego, profesor. Gracias.